Son 3 días de trabajo con todos los equipos de Fonplata, de la CND, de la UGD y de la Intendencia para planificar este gran proyecto de obra, que son 55 millones de dólares de obra en las 10 principales obras de agua y saneamiento del departamento. Es un logro de Maldonado increíble. Tuvimos el respaldo del Gobierno Nacional, lo planteamos hace como 2 años con Jesús y con el equipo nuestro, y el gobierno tomó la decisión de respaldarnos y autorizarnos negociar con Fonplata, que es una empresa multilateral de crédito, por un valor de 55 millones de dólares para empezar, porque después si hay más obras se puede continuar. Eso fue muy apoyado por la Oficina de Planeamiento, cuando Alfie era el director de la Oficina de Planeamiento, y la verdad que para Maldonado es un salto adelante, porque como que esas obras las preciamos sí o sí para acompañar el crecimiento que estamos teniendo. Hoy el equipo de la UGD presentó datos muy fuertes de diferencia de Maldonado en crecimiento con respecto a todo el resto del país, y eso es lo que nosotros reclamamos, y veíamos que si no acompañábamos con más inversión de infraestructura íbamos a perder pie y íbamos a trancar el desarrollo del departamento. Es una señal de descentralización importante a nivel nacional, y para nosotros es una enorme responsabilidad que la Intendencia se va a encargar de coordinar las 10 principales obras de agua y saneamiento para el departamento. Es decir, somos nosotros los responsables, nos dieron la plata porque tienen confianza en el gobierno de la manera que la Intendencia encara el desarrollo. Por eso la participación de técnicos de la Intendencia es importante en este proceso y en esta reunión de trabajo. Claro, y van a estar en todo el proyecto y controlando todo el proyecto también, ¿no? Formando parte de la toma de decisiones, tanto técnicos del área económica como del área ambiental, ¿no? Y todo eso, bueno, usted vio que había un gran equipo, Y yo estoy muy contento porque este equipo también, trabajando con otros equipos también, van agarrando más experiencia, ¿no? Dentro de esas grupo de obras, ¿cuál es la prioridad para Maldonado? La planta de tratamiento de San Carlos, por ejemplo, que se paró y hay que hacerlo porque lo precisa San Carlos y lo precisa el Arroyo Maldonado. Un pozo, un tanque de agua y una sustitución de caños en el Cerro del Toro de Piriápolis para mejorar la reserva de agua para Piriápolis y aumentar la presión de agua en toda la zona oeste del departamento. Sustitución de cañerías viejas de fibrocemento que están casi tapadas y de hierro que están casi tapadas por nuevas. Ahí hay más de 40 kilómetros para sustituir. Y saneamiento en muchos barrios de Punta del Este y de Piriápolis, que son barrios viejos que no tienen saneamiento y está afectando el medio ambiente y afectando el turismo, ¿no? Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.